Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Hoy le vamos a dar a la cultura, a la poesía, al libro, al arte. Y para hablar de todo esto, de la cultura y de Vallecas, tenemos con alguien que es en Vallecas muy conocido, muy identificado. Es hablar de Molina, pues es hablar de Vallecas, de la izquierda, y hoy trabaja como coordinador de Vallecas Todo por la Cultura. Estos días, precisamente, antes de ayer, habéis presentado la edición número 15 de Vallecas Casa del Libro. Bueno, primero, bienvenido a Telecá. Vale, muchas gracias. Y cuéntanos qué es todo esto de Vallecas por la... Vallecas Calle del Libro. Pues esta es la 15 edición de una aventura que empezó hace 15 años, como es lógico, y que pretendía fundamentalmente traer el libro y la lectura a Vallecas, a los vallecanos, ¿no? A partir de una iniciativa que funcionaba en los colegios, que era animación a la lectura con los chavales, pensamos que este tema era tan importante que una vez que habíamos conseguido las reivindicaciones más importantes de aquí de Vallecas, que era la vivienda, que era el metro, que era la sanidad o la educación, pensábamos que había que incidir sobre aspectos de otro tipo, cualitativos, ¿no? Y en ese sentido la cultura y la lectura era fundamental. Se nos ocurrió este tema a propósito de que había como unas 8 o 10 calles de Vallecas que tenían nombres de poetas, pero la gente no sabía muchas veces quién era León Felipe o quién era Antonio Machado o García Lorca o Miguel Hernández, sí, pero sin haber recitado nunca los poemas, ¿no? Y se nos ocurrió dedicarle unos días, un año, unos meses a estas lecturas, al conocimiento de ese poeta. Y así empezamos con Miguel Hernández, le colocamos una pequeña escultura ahí en Miguel Hernández, al lado del metro, editamos 3.000 ejemplares de sus poesías, que se distribuyeron gratuitamente por los colegios, institutos, asociaciones, y a partir de ahí pues, han ido pasando distintos poetas, después hemos ido complejizando la actividad, hemos metido un poeta o un escritor extranjero, hemos también añadido algún país para darle también variedad a los contenidos, y hemos llegado ya a la edición 15, después de haber pasado pues, prácticamente por todos los clásicos. Y este año vuestro protagonista es Caballero Bonal. Caballero Bonal, difícil, un poeta complicado de la generación del 50, ¿no? De los 50, no muy fácil, pero realmente un poeta con un sentimiento y con una calidad impresionante, ¿no? De hecho, recibió el premio Cervantes en el 2012, ¿no? Creo que es el 2012. Ya estoy un poquito liado, sí, de 2012. ¿Y qué habéis hecho? El primer día parece que tuvisteis una especie de debate con el propio poeta, estuvo Luis Pastor. ¿Qué más actos tenéis previstos para esto? Bueno, cada vez que cogemos un poeta lo desmenuzamos. Es decir, desde una escuela infantil que utiliza un poema para que los niños se lo aprendan. Ya decía el Caballero Bonal, dijo que qué mérito tenían los chavales aprenderse un poema suyo, porque era bastante complicado. Hasta todos los colegios, institutos, asociaciones, colectivos culturales, AMPAs, es decir, prácticamente unas 60 entidades participan en actos en torno a Caballero Bonal. Recitales, exposiciones, lectura, reparto de libros, book crossing, mercadillos. Hay gente que hace pues, recitales por la mañana en los colegios a través de la megafonía. Se reparten a los ciudadanos poesías del poeta por la calle, se recita también por la calle en el Paseo García Lorca o aquí en la Avenida Albufera en el Centro de Formación Profesional Madrid 1. En general, cada centro, cada entidad tiene una iniciativa, que es propia de esa iniciativa, nosotros la apoyamos con libros, con algún tipo de recursos, algún vídeo del poeta, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es organizar un poco los actos centrales. ¿Está la mesa llena de vuestros periódicos y de un libro de poesía que es ¿Quién sino tú?, una antología de Caballero Bonal? ¿Qué vais a hacer con este texto? ¿También repartirlo? ¿Cómo sí, vais a hacerlo? Es una antología original, o sea, son selección de distintos libros, está supervisado por el poeta, hemos elegido aquellas poesías más sencillas para que las pueda leer todo el mundo, se va a distribuir a todas las entidades, o sea, que en este momento llega a las entidades y llevan una caja, después la distribuyen en sus centros o en las asociaciones o en donde quieran distribuirlo, ¿no? En principio es una edición de unos 3.000 ejemplares disponible para todo el que lo solicite. Decías hace un momento que esta experiencia de trabajar para extender la cultura y el conocimiento de la lectura empezasteis hace 15 años, cuando decías que había que pasar de lo cuantitativo, de lo cualitativo en aquellos momentos, donde ya parecía que se iba desarrollando la educación, los servicios sociales, os dedicabais a la cultura. ¿Qué ha pasado 15 años después con la crisis, con los recortes, cuando lo que teníamos parece ser que lo perdemos? ¿La cultura cómo se ha quedado?
No, yo creo que hace 3 años que empezó a sentirse la crisis económica, se nos planteó un dilema. Todas las subvenciones y todos los apoyos que habíamos recibido para hacer cosas, de repente desaparecieron, ¿no? Así llevamos los últimos 3 años. Entonces tuvimos una reunión con bastantes entidades, colegios, instituciones, etcétera, y nos planteamos qué hacer. Era un tirarlo por la borda, no estábamos dispuestos a ninguno, entonces había que poner un esfuerzo personal, en algún caso económico, pequeño, pero en algún caso económico, y sobre todo muchísimo voluntarismo y voluntariado, ¿no? Y así se ha seguido sacando, y creo que cada año con más éxito, puede decirse, con más participación. Este año se ha incorporado el centro de refugiados de aquí de Vallecas. Hay colectivos, en concreto, por ejemplo, los centros comerciales están también vinculando de alguna manera, pues, para sostener las exposiciones o para que se puedan repartir los periódicos o los libros. En general hay una actividad, yo creo que muy de no amedrentarse por la situación. Hay que sacarlo adelante, pensar que el objetivo es fundamental, que es que la gente pueda leer más, que sean conocidos determinados escritores, poetas, que el libro se le quiera, o sea, que el libro es o se lo quiere o se le aborrece, ¿no? Nosotros pretendemos que la gente quiera los libros. El sector más complicado, que son los jóvenes, hay un sector que sí que lee, hay muchísima gente que no lee, que está un poco mediatizado por lo que son las nuevas tecnologías, por los tablets, por lo etcétera, y no coge un libro. Nos matamos en decir la importancia que tiene leer cualquier cosa. La poesía, hemos notado que hay un segmento de gente que le gusta mucho, inclusive entre la gente joven, que se atreve a escribir, que la lee veladamente, que lo sigue utilizando como elemento amoroso para declararse o para hacer un requiebro a la chica o al chico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues pensamos que la poesía es un elemento que va a favorecer y a fomentar, aunque no solamente esto, en este caso, este año en concreto, también estamos hablando de la historia de Vallecas como un elemento que también puede traernos a la lectura y al conocimiento más del medio, es decir, recuperar un poco la memoria histórica del barrio a todos los niveles. Y hemos querido traer también un país, que es Brasil, no como sede del Mundial de este año, que va a ser muy importante, es un país importante, pensamos que tiene una cultura impresionante, una música, una literatura, un cine muy bueno, etc. Y bueno, lo que estamos haciendo también es favoreciendo ese contacto, ese encuentro con Brasil, ¿no? Hay varias exposiciones que ya están funcionando en este momento en el barrio, algunas que nos han llegado esta misma mañana de Brasil, unas fotos impresionantes de la zona del Sertão, están ahí en la biblioteca pública de Rafael Alberti, y después hay muchas exposiciones con vamos, de otros autores, de la fauna y flora de Brasil, 27 miradas de Brasil, hay libros cedidos por la embajada en cantidades industriales para que la gente pueda conocerlos, películas de las más premiadas por Brasil, pero en muchos certámenes, que se están exponiendo, se están ofreciéndose también a colectivos, a asociaciones, etcétera, algunas infantiles también. Es decir, bueno, en general, intentando no solamente que la lectura sea un elemento principal, que así lo es, como que haya otras artes, otras historias, ¿no?, que puedan ayudar eso a lectura, a reconocer, a conocer más, a ser un poquito más autónomos, más independientes, más flexibles, más abiertos, más lo que queráis, más libres. Sabemos más o menos, y todo el mundo somos conscientes de cómo nos afectan cierto tipo de recortes debido a la crisis. Sabemos lo que nos pasa con la sanidad, sabemos lo que nos pasa con las prestaciones sociales, sabemos que hay muchos trabajadores parados que no tienen ningún tipo de protección, pero quizás la cultura, porque no la medimos de la misma forma, ¿cómo ha afectado directamente la cultura en Vallecas? El responsable debe ser el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ha dejado de hacer que está perjudicando el avance en la lectura, en la cultura, en una sociedad más preparada, más abierta? Me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir. Pues efectivamente, o sea, se ha notado en las limitaciones en los centros culturales, la programación es bastante mediocre, salvo el Paco Rabal, que es un centro más o menos regional y que trae algo de teatro y algo de cine que no se ve en otros sitios, en general la programación es bastante mediocre. Los recursos se han reducido talleres, a los profesores se les está pagando 5 euros la hora por dar clases, lo cual es una cosa increíble. Eso no solamente en Vallecas, en todo Madrid, ¿no? Pero da idea un poco de la mediocridad a la que se ha llegado. Claro, muchas veces el tipo de profesorado que se encuentra no es el más idóneo, sino el más barato, ¿no? Y como normalmente se suele hacer con empresas, pues van a la baja. O sea, si son 5 euros la hora, la empresa se llevará un poquito más, pero bueno, así estamos.
Se ha reducido también todas las prestaciones para fiestas de los barrios. Las subvenciones para asociaciones y para entidades se han eliminado prácticamente y en general, bueno, se nota una mediocridad. La gente tiene menos recursos, más o menos al cine, por supuesto al teatro, pues eso en Vallecas se conoce muy poco. El tema de la música, pues bueno. O sea, ¿y se lee más o se lee menos que hace? Yo creo que se lee más. Se lee más. Sí, yo creo que simplemente por las mañanas vas en el metro o vas en el autobús y notas que aparte de la gente de los tablets y tal, la gente lleva libros, o sea, la gente lee. Y sobre todo hay un fenómeno que es los periódicos gratuitos, las colas que se organizan todas las mañanas de 7 a 8 y media aproximadamente, que es lo que duran, para recoger un periódico de los gratuitos, ¿no? La gente necesita un contacto con la información escrita, que a veces pues es buena, pero vamos, en general es un elemento que le obliga a leer, que le obliga a reflexionar, a conocer un poco la realidad, etcétera. La gente sí entiende que existe la crisis y que también que afecta a la cultura, evidentemente. Pues Pepe Molina, muchas gracias. Gracias por venir a Teleca. Que tengáis mucho éxito en Vallecas, Calle del Libro, la edición de este año, en los siguientes, y que bueno, que empiecen a surgir todos esos brotes verdes en algo para la cultura. Esperamos. Pues muchas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias. Solo perviven ya rescoltos, momentáneos delirios rebeldías, simulacros de desnuda agresión. Nadie está en contra del progreso, pero hay progresos que se confunden con ciertos factores inhumanos. Y eso es lo que a mí me parecía que estaba ocurriendo en Doñana. Por eso escribí una novela que no es que sea un alegato en contra de la naturaleza amenazada o ya medio destruida. Pero eso está en el fondo de la novela. También escribí luego poesía en torno a Doñana, no necesariamente vinculada a contar aspectos o historias de Doñana, sino el ambiente, el clima esencial de Doñana. Lo que para mí Doñana ha significado en mi historia sentimental. Bueno, más o menos. Estéril ya el olvido. Secunde ciertas acciones del poder, o sea, una especie de propagandista del poder o de quien ocupa el poder en un momento determinado. Yo creo que tiene que ser crítico, que tiene que denunciar todo aquello que el poder hace mal, o el poder se extralimita, o el poder abusa de ciertos aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? Yo creo que la poesía tiene un aspecto salvador, que la poesía tiene un aspecto de lenitivo, que puede consolar. Así la carne hierve, su gastada mentira frente al rostro fugaz de la verdad. Emblema despiadado de lo que no se puede poseer, pasión que muere cuando está naciendo. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, la sombra rosa de los flamboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey,
aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los suntuosos barrizales del Éufrates. Un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos. Los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz. Una mañana sin errores ante la tumba de Inarabi en un suburbio de Damasco. El cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana. Aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto. La gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. He recibido un correo electrónico de la biblioteca del Centro Cultural del Colegio Público de Palomeras Bajas, en que me habla de un poema de Caballero Bonal de su relación con los libros. Esa es una experiencia que supongo que los que estamos aquí ya le hemos oído hablar de vez en cuando, la experiencia de los lunes poéticos. En concreto aquí en Vallecas hay varios colegios, las madres en este caso del Colegio de Palomeras Bajas seleccionan un poema los lunes, lo presentan bien presentado, con un dibujo, con una ilustración, en un buen papel, no este papel en el que yo he hecho una copia del ordenador, sino en un buen papel, y se reúnen a celebrar el lunes poético. Lo leo, de paso sirve como ilustración de cuál es la relación del poeta de Caballero Bonal con los libros. Comparecen los libros en lugares anómalos, se juntan con indolente asimetría, un tropel de vestigios locuaces, pendencieros, irresolutos, lerdos. He pugnado con ellos durante muchos años, los he visto nacer, durar, languidecer. Han resistido intemperies, saqueos, turbamultas. Algunos llevan dentro la ponderada. En Jerez y en toda Andalucía, el flamenco no es una expresión artística popular que sea bien considerada por todos. Hay gente que no soporta el flamenco, que incluso pensaba en aquella época que el flamenco estaba vinculado a la mala vida, al mundo tabernario, prostibulario incluso, y que acercarse al flamenco era acercarse a esa mala vida. Ocurría un poco como con el jazz en Nueva Orleans, los cafetuchos de los negros, donde ahí empezó a fraguar lo que realmente fue luego el jazz que recorrió el mundo. El flamenco fue un poco igual. Y a partir de ahí, a partir de esos primeros contactos difusos, irregulares, pues yo tomé conciencia de lo que era el flamenco, de lo que a mí me importaba del flamenco. No se traspasó a mi poesía, o solo se traspasó en hechos muy puntuales, concretos, pero sí a mi entendimiento del arte popular, ¿no? Escribí sobre el flamenco, hice un archivo sonoro en 6 discos de aquella época, microsurcos, se llamaban de larga duración, de lo que estoy especialmente orgulloso, se llamaba Archivo del Cante Flamenco, y era recoger en discos o en un magnetófono el cante en su in situ, en los lugares donde se manifestaba, en las covachas, en las cuevas, en las casuchas de los gitanos de Jerez y de los alrededores. Y de esto surgió lo que digo, que me siento muy orgulloso de haber hecho, que el Archivo del Cante Flamenco, donde figuran interpretaciones de cantaores ya desaparecidos hace tiempo y formas flamencas que hubieran desaparecido también si no hubieran estado en ese archivo. De modo que esta es mi relación, bastante intensa, por cierto, con el flamenco. Lo que pasa es que ya uno es muy mayor y las nuevas
tendencias, las fusiones del flamenco con otras músicas, se caen un poco a otras manos. No es que esté desentendido, sino distanciado. Porque respeto, todo arte tiene que evolucionar, no se puede quedar estático. Lo que se queda estático en arte se convierte en una entelequia, en una momia. Hay que evolucionar. El flamenco también ha evolucionado, pero ya las cosas ocurren un poco fuera de mi órbita de atención. Eso es todo. Una despiada de lo que no se puede poseer, pasión que muere cuando está naciendo. Sonarán en las calles, hasta los niños de una escuela infantil, los profesores, han estado buscando en la obra de Caballero Oral, que no es precisamente la más adaptada a los niños de un jardín de infancia, hasta los profesores de una escuela infantil nos comunicaron hace unos días que felizmente habían encontrado un poema con el que podían iniciar a los niños antes de primaria, podían iniciar a los niños en el conocimiento y en el disfrute de la poesía de Caballero Oral. Todo esto... Puede ocasionar que los niños se aparten de la poesía. Son capaces de crear también a la contra, o son capaces de crear de otra manera eso mismo. En todo caso, es un trabajo importante que se viene haciendo y que tiene su interés que participemos. Llevamos 15 años y esperamos seguir otros 15 años más haciendo eso y mucho más que esté en las manos, no nuestras, sino en las manos de todos. Porque Vallecas, todo cultura, somos todos. Ustedes también, viniendo esta tarde aquí.